Hello everyone. I'm Everton de Oliveira. Hola, yo soy Everton de Oliveira, soy presidente de este congreso y tengo la honra y el gran placer de presentarles al panel de hoy. El agua para las generaciones futuras, ¿no? Y cómo gestionar la recarga de los acuíferos, algo muy importante. Y tenemos el honor de recibir acá cuatro personas muy importantes que tienen un mensaje muy importante para todos nosotros y que están muy generosos para ofrecerles y brindarnos todo su conocimiento a todos los que estamos acá. Entonces, bienvenidos a todos a nuestro segundo webinar de octubre. Entonces, agregándole a las sesiones libres de este Congreso de Aguas Subterráneas, un gran logro de IAH y también la Asociación Latinoamérica y ABAS, la Asociación Brasileña. Nosotros empezamos con 8 sesiones en septiembre, cuando nuestro congreso presencial no pudo pasar por causa del COVID y no pudimos hacer las sesiones presenciales. Nosotros tuvimos entonces una sesión en línea con 8 paneles en septiembre y alcanzamos a más de 10.000 visitantes. Y entonces, si quieren ver, vayan a Lavas y al canal en YouTube y las pueden ver. Quiero recordarles a todos, nosotros ofrecemos 12 soles de paneles por mes hasta agosto de 2021, cuando vamos a tener la parte presencial de este evento. Entonces, chao, adiós COVID, un panel más, ¿no? Un panel más relacionado al mercado y el otro más científico, como el de hoy. Entonces, por favor, síganos en ABAS, en las redes sociales, y informémonos o IAH y también en las redes sociales, que nos van a dar informaciones para las próximas presentaciones. Entonces, más de 900 participantes, hoy 10 grupos de WhatsApp en nuestra aplicación ha sido descargado por 400 y más participantes. Tenemos una aplicación específica para el evento. Entonces, el número está siempre creciendo y son una prueba del éxito de la estrategia que tomamos digital para crear una comunidad en el mundo. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores en exposiciones para que nos permitieron, para que esto sea hecho. Principal, ANA, Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil. Support, el Comité de la Cuenca Hidrográfica del Río San Gervete. Peixe Vivo, Exhibitors, Autre, Bodega del Pozo, Chicago Pneumatic, Evar, Elgi, Maxi Agua, The Groundwater Project, CRI Bombas, Nipono, Aragón Sondeos, Clean Environment, Franklin Electric, Pase, Hidrometría, Perforadoras DTH, Agencia Peixe Vivo, Pescado Vivo, ALS, Brain, Eurofins, G Hidromonitoreo, GLP Laboratorios, Exis, In Situ de Brasil, PRD RIGS, Trionic, Vapor Solutions y Water Services Technology, WST. Bueno, muchísimas gracias. Claro, tenemos una lista muy grata de gente que nos aporta a nuestro grupo de hidrología. Entonces, tenemos 4 presentaciones bien cortitas hoy, y después una mesa redonda donde las personas pueden participar mandándole preguntas a nuestro conferencista. Las preguntas pueden ser mandadas por la aplicación. Entonces, por favor, descárguelo o directamente en YouTube. La sesión tiene traducción simultánea para portugués y para español, y también están en YouTube directamente. Entonces, por favor, manden las preguntas indicadas para quienes. Entonces, ahora tengo la honra de traerles al señor presidente del IAH, del chapter de India, que nos va a hablar cómo India ha sido transformado un país en un país con sistemas de recarga más grande del mundo. Un logro muy impresionante. Y es un pedazo de hidrogeología con 47 años, incluyendo 37 años enseñando e investigando en este área. Sus conocimientos en geofísica de agua subterránea ha sido reconocido mundialmente por sus logros.
Muchas gracias, doctor Singles. Su vez, por favor. Y una cosa, por favor, yo no voy a hablarles todos nosotros como doctores, porque somos, acá somos todos doctores, entonces simplemente les pido permiso y los voy a llamar por el nombre, así para todos está bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, por favor, nada más. Entonces, por favor, abra su micrófono. Comparta su pantalla. Acá esté. Y ahora el show está con usted. Sí. Shall I start? ¿Puedo empezar entonces? Yes, sí, por favor, dígame. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el tema de mi presentación hoy es cómo India se ha transformado en el país que hace el monitoreo de recarga de acuíferos tal vez más grande del mundo. Y muchísimas gracias por esta presentación que me fue dado, profesor. Y como pueden ver acá, el escenario de India en agua subterránea, tenemos varios, más o menos 93,000,000,000 de metros cúbicos de aguas y una demanda de 249 BCM. Es el país que tiene más que Estados Unidos y China juntos. Entonces tenemos casi 20,000,000 de aljibes extrayendo o pozos trayendo aguas, ¿no? Para suministro de agua y más o menos 249,000,000,000 de metros cúbicos de agua extraídos cada día y 89 es de agua subterránea, sobre todo por el sector agrícola. Entonces, nuestro programa de monitoreo para el escenario de agua subterránea en nuestro país, tenemos un monitoreo con base tecnológica y que tenemos un directorio específico, que es una agencia en India que es la líder y para el programa de mapeo de acuíferos en India y este programa empezó en 2012 y está y de este programa de mapeo de acuíferos está soportado por más de 22,000 pozos que hay en el país que los monitorean. Entonces, la información tenemos sobre cómo está la situación de antes y después de la extracción y cuál es el uso. También tenemos el monitoreo de la situación usando tecnología satelital. Quiere decir que tenemos una organización de India que hace esta prospección. Entonces, usando toda esta tecnología, toda esta agua para tenemos un más o menos sondeo satelital de más o menos una escala de 1 a 50 mil. Am I audible to all the people? Nosotros. ¿Está todo el mundo? ¿Me está escuchando? Sí. Bueno, entonces esto está soportado también por GRACE, que es un satélite de NASA que están estudiando las diferencias en la exploración de agua subterránea y nos dan la estimación. Los programas MAR, que nosotros ya conocemos, en India estamos usando la investigación artificial, el programa de recarga artificial, usamos toda la parte de agua superficial y tenemos el uso. Entonces vemos dónde agarramos el agua, aguas abajo las recogemos en una especie de tanques
Entonces, estas prácticas incluyen también inclusive pozos de inyección, tanques, y los pozos de inyección pueden usar la fuerza de gravedad normal, o si no, o positiva. Además, tenemos otras estructuras que son hechas a que recogen agua superficial, agua pluvial, control, y después, y medimos también en la parte de descarga o captación de agua, después aguas abajo. Y el mecanismo de monitoreo de los niveles de aguas y calidad son de primera importancia en la recarga artificial. Y tenemos que definir bien cuál es la metodología. Estos normalmente deberían ser, colocamos unas instalaciones específicas para la recarga y cerca de las fronteras de las cuencas hidráulicas para la recarga del acuífero. Entonces, estas herramientas han sido muy útiles para demarcar las áreas donde vamos a hacer la recarga artificial. Entonces, usamos todas estas tecnologías que vemos aquí. Entonces, el monitoreo es muy importante de la calidad del agua porque causa, tenemos el acuífero natural o la recarga natural y el agua de recarga es muy importante porque a veces podemos llevar, si no, a veces a la prevención de que tal vez se entupan los pozos de aguas. Y donde hay agua tratada para recarga, se precisa un monitoreo muy específico para detectar cualquier posibilidad de contaminación a través de esos pozos. ¿Y cómo hacemos una evaluación de impacto? Y esto puede ser incluyendo, por ejemplo, levantar agua de subterránea para reanalizarla, extracción, ver cómo están las estructuras ¿no? que usamos para recargar esas aguas subterráneas. ¿Cuál es el patrón de los agricultores en el cultivo? Entonces, tenemos que usar cuál es la cantidad de recarga. Y la mejoramos también a través de del análisis de diluciones que tenemos en el agua marina, en el agua subterránea. Entonces tenemos también que captar agua de lluvia, ¿no? En India. Entonces, en nuestro país hemos implementado un proyecto de recolección de agua pluvial en India, empezando de un plan de 5 años, empezamos en 1992, y ya hemos hecho 14 años de recolección en 9 estados del país. Y tenemos 62 unidades para captación de aguas de lluvia o pluviales. Y el costo fue como 32 millones de rupias indianas. La implementación nos llevó a una recarga anual de 4 millones de aguas subterráneas, de metros cúbicos de agua subterránea. Y teníamos, a través del final de cada año, renovamos el plan. Y para saber que este programa se renueve. Y ahora lo estamos expandiendo para 25 estados en el país.
la comunicación está medio cortada. Entonces tenemos que calcular dónde están a través de tanques de recargas, también de pozos de recargas, además de toda la, también la captación de agua, de techo de aguas pluviales. En el próximo año, después de 2006 a 2008, tuvimos otro periodo, tuvimos este programa que fueron implementados en 8 áreas identificadas en los estados más sur del país, en la parte más peninsular, y tuvimos que montamos 197 estructuras en este plan anual, y tuvimos muchos más pozos de exploración. Pero el proyecto más grande de recarga artificial fue en el plan 11 de 2009 a 2014. Y aquí tuvieron ciertas áreas, las áreas peninsulares de nuestras áreas, donde estaban cayendo mucho los niveles de agua, más o menos 133, hicimos 133 proyectos de recarga demostrativas, en las cuales invertimos 999 millones de rupias indianas en la construcción de 1.661 estructuras de recarga artificial en 22 estados de India. Entonces, para resumir mi presentación, yo seleccioné este caso en el distrito de Gujarat. Este es un estado muy grande, su programa ha sido muy bueno y han super explotado el agua subterráneo. Y el costo fue de alrededor, más o menos 15 millones. El número de estructuras fueron 20 tubos o pozos de recarga y fueron soportados por varios otros pozos de monitoreo. Y acá está el plan de monitoreo de las lugares de recargas en el acuífero, donde los revisábamos y tenemos sistemas de medir para monitoreo. Y entonces este esquema en 6 kilómetros o algunas en aguas más superficiales y otras más profundas de 90 a 100 metros de profundidad. Hicimos un monitoreo de largo plazo para ver las aguas, tanto las más superficiales como las más profundas. Y vimos los cálculos y indicaron 1,93 metros de caída por año de 2013 y 2014. Pero después empezamos las estructuras de recarga. Comenzamos a subir a 4,9 metros y los medidores también nos mostraron también la calidad, y esto fue una mejora muy grande de nuestro programa de India. Entonces, en conclusión, yo podría decir que un total de más o menos 14 millones de dólares estadounidenses fueron gastados en más o menos en 20 años, terminando 2015 hasta el fin, en un plan de 11, 15 años. Algunos datos ya habían sido generados inclusive después de 2015, y el total, total de estructuras fueron muchísimas, 1.600 para recarga del acuífero.
y con 106 MCM en el tiempo de esas recargas. Los datos 2015 todavía no están disponibles porque el directorio libera los números después de la aprobación por el ministerio. Entonces, el estudio arriba incluyeron datos para monitoreo en el plan de el 2001. Y eso, esa revolución verde de India muestra una contribución importante para el éxito de los programas de mar en India. Pero todavía hay algunos ejemplos de mantenimiento también que no están buenos. Entonces, tuvieron también un estudio de benchmarking para las aguas de subterráneas. Y bueno, esos son los datos que quería mostrarle en mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que haya sido bueno para ustedes en mi presentación y espero que ustedes hayan podido aprender y aprovechar alguna cosa. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias, fue muy bueno, muchas gracias por su presentación, impresionante los números que pude ver, vamos a hablar un poquito después cuando empecemos a discutir. Muchísimas gracias por su gran presentación. Entonces, ahora tenemos la honra de presentarles doctor Adam Hutchinson, que va a hablar sobre el aumento de las aguas subterráneas. Entonces, es el gerente de recarga para el condado de Orange en California del Sur. Tiene más de 30 años en recursos y experiencia en agua y tiene 20 años en el distrito. Ha trabajado como director, como senior hydrologist y de muchísimas otras experiencias. Nos va a presentar. Entonces, las preguntas pueden ser mandadas por nuestra aplicación, por favor, o directamente en YouTube. La sesión tiene traducción simultánea para portugués y español, también por YouTube, y mande sus preguntas a cualquiera de nuestros conferencistas. Muchísimas gracias. A su vez, doctor Adam. Bueno, no sé si pueden ver mi pantalla. Bueno. Good morning, everybody. It's a pleasure to be with bueno, buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, es una honra poder verlos aquí, estar aquí y hablar un poquitito sobre nuestro programa que estamos haciendo. Tal vez no tenemos el tamaño que tiene India, pero quiero mostrarles el trabajo que hicimos en nuestro condado. Antes de empezar mi presentación, quería empezar primero. A ver, un poquito, un minuto, por favor. Por favor, un par de minutitos. Bueno, aquí está la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Actualizaron las normas, las directrices para mar. Esta era la de 2001, ¿no? Que tiene mucha información y acabamos de publicar la nueva. Y podemos en el sitio web acá abajo, que si lo puses. Está aquí abajo donde está esta directriz nueva, estas normas nuevas también. Entonces, guárdense esta fecha también para nuestro simposio internacional, que va a ser el 22 de abril de 2022. Luego, aquí dice, perdón, tenemos web 9 que tenemos con ese ismar11.net. Si quieren estar actualizados sobre lo que estamos haciendo. Bueno, ahora vamos ya a nuestro distrito, al distrito de aguas subterráneas. Del condado de Orange. Empezamos en 1993, entonces, porque teníamos un declive de agua del río Santa Ana, teníamos problemas de sequías y también filtración de agua marina. Entonces, cubrimos más o menos 70 millas cuadradas, perdón, lo que ustedes usan, sistema métrico, hectáreas o... Nosotros, como calculamos, tenemos 2,5 millones de personas en esa área, muy bien organizada, y tiene poca incidencia de lluvia por año. Entonces,
Una vez nosotros pensamos entonces en invisar millones de dólares en nuestro sistema MAR para aumentar la producción de agua de nuestras cuencas y nuestros embalses, ¿no? Colocamos en infraestructuras, en tierra, recolección de datos, barreras para agua, contra aguas marinas, todo un portafolio que creamos de suministro y recolección y captación de agua. Agua donde estábamos, agua importada de, que viene de fuera y agua reciclada también. Empezamos con la Water Factory 21, que fue el primer plan que hicimos, y después hicimos un sistema de suministro de agua subterránea, el Ground Water Replenishment System, que nos da 130 mil AFEIs por año. Y entonces nosotros vamos a estar reciclando casi toda el agua usada que usamos. Y eso sería, eso es un gran logro. Entonces, esta foto nos muestra un poquito cómo es el río Santana en los años 30, sabiendo cómo era. Era medio naranja, por eso viene el nombre. Entonces empezamos a hacer experimentos y empezamos a ver si podíamos usar para recarga de agua. Resultó bastante bien. Y este resultado, empezamos a comprar tierra, ¿no? En el centro, aquí lo que les muestro en la parte que está en rojo, después un poco más acostado, lo que estaba en verde, ¿no? Para áreas de recarga. Entonces tenemos más o menos 1.500 acres de tierra compradas nuestras. Acá tenemos una foto de uno de nuestros embalses de recarga más antiguos, más o menos 60 pies de profundidades. De profundidad para recarga. Ahora tenemos otro embalse nuevo, más moderno, mejor, ¿no? De más o menos 2 a 7 pies de profundidad, para que es más fácil de mantener, que en vez de tener todo aquel gran volumen de agua. Investimos muchísimo en mucha infraestructura. Aquí vemos, por ejemplo, cómo están los bordes del río y cómo los reformamos. ¿No? Hicimos estos pequeños embalses y represas. Nos costó 3 millones de dólares en 1992, pero se pagó solo con el agua que ahorramos. Entonces, la infraestructura que instalamos y las plantas de bombeo, estaciones de bombeo, para uso, todo eso se pagó el agua. Eso es una bomba, una estación de bombas que nosotros usamos para, por ejemplo, nos permita vaciar a veces ese tanque, el embalse, para hacer cualquier mantenimiento. Hicimos mucha inversión para optimizar el sistema de embalses. Tenemos equipos pesados que usamos para limpieza, para limpiar, raspar, para sacar todo el limo que se va llenando en la base del embalse. Tenemos operadores entrenados, equipamientos que nos permiten trabajar con alta capacidad para la limpieza del embalse. También trabajamos con ingenieros de las Fuerzas Armadas para construir arriba un embalse del otro lado de la represa de Prado. Entonces usamos un pedacito chiquitito así para agua de captura. Entonces nosotros capturamos esta agua chiquitos y la usamos para recapturar esa agua que ellos liberan. Entonces, si no, sería directamente al océano y sería agua perdida. Esta foto nos muestra cómo era la represa. Teníamos mucha lluvia en un único momento y entraba muchísima agua que quedaba por detrás del embalse. Y entonces aquí tenemos la muestra.
Y aquí tenemos una cantidad de aguas, de suministro de agua que capturaba y que quedaba aquí. Aquí tenemos la geología que tenemos aquí, se ha sido más o menos erosionado, y lo que tenemos, mucha filtración de agua marina. Entonces vemos los diferentes bolsones de agua, de filtración, estos son lugares, aquí vemos los caminos por donde había filtración de agua salada. Entonces empezamos a construir barreras en más o menos los años 60, y lo que queremos construir más barreras ahora para frenar más, y ese informe nos permite operar mucho mejor la represa sin intrusión o filtración de agua salada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Todas las inversiones que hicimos en MAR, lo que este gráfico nos muestra, aquí tenemos la producción natural de la cuenca, y entonces lo que hacíamos, entonces sería más o menos la producción, más o menos 100.000 AFEIs por año, ¿no? Que son pies de agua por hectárea, no es por hectárea, es por acre, ¿no? Entonces, lo que ya. Ahora, básicamente, cuando vemos a todos los recursos que empezamos a hablar ahora y que empezamos a colocarlos, teníamos el natural, flujo de agua natural, las aguas de lluvia, las aguas capturadas, las de tormenta y las de lluvias, el agua importante, y todo eso. Entonces, eso es mucha, ¿ven? Ahora mucha, todo el resto que agregamos es una gran parte del agua de recarga que está entrando. Tenemos un plan de uso diverso del agua. Eso quiere decir que nuestra carga total, tenemos muchísima más. Esto más que duplicamos la producción natural de agua natural. Eso quiere decir que nos permite sacar mucho más, utilizar más agua subterránea de lo que utilizaríamos normalmente, porque le hemos agregado mucho más que es la simple recarga natural. Y eso fue lo que hicimos en 90 años. Claro que fue mucho dinero, mucha inversión, mucha planificación, pero se puede hacer y nos dio un gran beneficio a mi condado, y eso termina mi presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena. Adam, yo ya me preparé algunas preguntas para tanto para ti. Entonces, esperamos primero, vamos a ver qué es lo que dice la platea, la gente que nos está escuchando. Pero bueno, ahora tenemos, quiero presentar a Enrique Fernández, coordinador de la Comisión de Gestión de Recarga de Acuíferos del IAH, que nos va a hablar cómo el MAR ha hecho, cuáles son los impactos que ha traído. Entonces, Enrique, por favor, tiene 31 años de experiencia, es conferencista es profesor del campus de Moncloa en España, y ha participado en casi 30 libros como autor, editor, más aparte dedicado al mar. Un gran logro. Entonces, pueden mandar por las aplicaciones o directamente en el YouTube. Esto estamos teniendo traducción simultánea para portugués y para español, y también en YouTube. Entonces, por favor, digan para quién le están mandando la pregunta. Entonces, gracias a Enrique. Sube, por favor, el show es con usted. ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, muchísimas gracias al doctor Oliveira, por favor, por su amable presentación, y buenas tardes a damas y caballeros. Y vamos a hablar un poquito sobre cómo nosotros estamos enfrentando los impactos del cambio climático con Mars y las evoluciones y tendencias.
del mar se sé binomial. Entonces, en mi introducción voy a empezar con el recarga de acuífero recalentado, que es para combatir los impactos del cambio climático. Y el objetivo de esta presentación es justificar la evaluación. Y entonces, para contextualizando mi presentación, quiero presentarles un poquito aquí conforme este índice para el área mediterráneo para 2100. Entonces va a haber un 50% de faltas de agua de lo que tenemos hoy. Eso es que quiere decir mucho menos aguas en Occidental. En este momento queremos garantizar entonces dos factores: el futuro de suministro del agua, el futuro, que es un activo importante, y las medidas que tenemos que tener de adaptación. Después, entonces, tenemos después métodos que va a ser buscar y restaurar indicadores para diseñar el estudio de la evolución y las tendencias. Tenemos cuatro puntos importantes en materia de efectos: el aumento de la temperatura, la disminución de la precipitación y el aumento del estrés de agua, y también aumento de niveles del agua y los impactos por causa del cambio climático y el aumento de la demanda de agua, educación, y cuando tenemos que ver cosas relacionadas a polución, infiltración, y después la prevención y mitigación de los problemas y de los impactos que mencioné. Entonces, tenemos nuestros indicadores. Aquí tenemos un ejemplo de soluciones técnicas a paliar la distribución irregular de la precipitación. Entonces, ¿qué va a ser a través de almacenamiento? Entonces, tenemos que aumentar la investigación. La reducción también, tenemos que hacer estudios sobre la reducción del consumo de energía en el bombeamiento de agua. Entonces tenemos que ver el con porcentaje cómo podría ser los cambios, por ejemplo, de falta total de agua. Eso quiere decir, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estamos haciendo y donde estudiamos indicadores. En Abu Dhabi, por ejemplo, tenemos aquí unos embalses para 26 metros cúbicos por año. Aquí tenemos este otro acuífero, los arenales, que fue sobreexplotado en Castilla León, con un indicador de un aumento. Aquí queremos un aumento del nivel de agua de más o menos 30 centímetros por año en Castilla León. Aquí tenemos la reducción de la temperatura del subsuelo por causa de aumento de la humedad. Entonces, la humedad levanta de 10 a 20% en una zona no saturada de 10 a 40. La precipitación sería el segundo gran impacto. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos para el suministro de agua urbana. En Madrid tenemos el mismo sistema para suministro de agua y disponibilidad. No queremos con 5 millones de metros cúbicos por año.
Entonces, hablando sobre la infiltración y purificación de a través de las bordes de los ríos. Aquí tenemos la solución. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de que lo estamos haciendo en Pisa, en Italia, en Ica, en Perú, la infiltración es más o menos 12 millones de metros cúbicos por año. En materia de suministro por año. Entonces, ahora acciones que tenemos que hacer en áreas urbanas: reducir el volumen de agua que se escurre, rompiendo el efecto de heat island, decimos. Entonces, aquí tenemos la parte que decimos on the road. Tenemos que aumentar la parte de resiliencia al clima y cómo gestionar mejor el agua. Entonces, precisamos colocar soluciones innovativas que puedan aumentar la seguridad de suministro, resiliencia del agua y proteger las vías también de parte de que se inunde. Entonces, usando una especie de lomadas. Entonces, los fenómenos relacionados al problemas de momentos extremos de lluvias. Entonces, programas como regeneración de agua a través de recarga automática. También tenemos infiltración directa y seguridad contra inundaciones. Entonces, el mar, y tengo que un plan de mar y de seguridad las estructuras combinando de aljibes y también embalses de irrigación para evitar también, pero tenemos que evitar que haya también desborde de los mismos. Esto aquí es tenemos en Valencia. También diques de retención y de laminación en cursos de ríos que van hacia las estructuras. Eso nos sirve para disminuir el golpe de la cabecera de agua en momentos de alta concentración de lluvias. Y esto también nos ayuda a la recarga del acuífero. También la combinación de infiltración por aljibe y de embalse con el sistema MAR. Aquí tenemos algunos ejemplos. Es un indicador de volumen retenido de agua que se escurriría. Y ahora también un poco sobre el aumento del nivel del mar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el sur de Malta. Aquí tenemos otro en Barcelona. En España, y me explica la diferencia de la distribución con y sin estructuras de corrección. Quería mencionar también un ejemplo de mitigación al cambio climático. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, la reducción del agua, del bombeo, el costo del bombeo. Acá tenemos un ejemplo en España. Perdón, la traducción, la transmisión está, el micrófono de él no está bueno. Ahí tenemos la reducción de CO2 por las bombas en más o menos de 10.000 kilogramos por año. Es importante para mitigación del clima y acá están los resultados.
Acá están los indicadores y algunos de las muestras y los ejemplos que hemos estado en nuestro esquema de trabajo y sus impactos. Aquí tenemos algunos ejemplos que les estoy mostrando sobre el sistema, las diferentes medidas que hemos mostrado. Entonces, mi conclusión. Entonces, ¿será que un acuífero, un mar, es un sistema versátil para adaptación al cambio climático? Entonces, ahí está mi conclusión. Aquí tenemos un artículo del ISMAR. Esta información está en línea y quiero recordarles que la comisión, tenemos un foro técnico que es gratis aquí en esta dirección. Finalmente, quería mencionar tres eventos del IAH, con más de 1,000 participantes. Y el libro de la UNESCO de 28 casos de estudio del mar de la UNESCO, que son ejemplos de estudios sustentables. Eso sería todo por la atención. Hello. Thank you. Very nice presentation. Bueno, muchísimas gracias por su presentación, Enrique. Me gustaría agradecerle mucho. Entonces, por favor, si podría mandarnos después el link, porque vamos a tratar de ayudar a distribuir el libro que usted mencionó. All right. Bueno. So, entonces, nosotros, nuestra cuarta presentación del día de hoy, entonces después... Después de Enrique, ahora, y último, pero no menos importante, la doctora, ya estoy casi hablando portugués, Bruna Soldeira, que es presidente del capítulo brasileño, y ella va a hablar sobre carga y calidad para la compensación para el uso de agua, tiene PhD, geociencia y medio ambiente, y secretaria ejecutiva del Instituto Aguas Sustentables, con la presidencia del ha desarrollado una carrera muy importante en comunicaciones públicas. Y entonces, las preguntas pueden ser mandadas por nuestra aplicación, por favor, descárguenla o directamente en YouTube. Tiene traducción simultánea para portugués y en español también en YouTube. Por favor, dirijan sus preguntas a específicamente para cada presentador o presentadora. Por favor, Bruna. Bueno, muchísimas gracias, Everton. Un minuto, por favor. Can you see my screen? Yeah. ¿Pueden ver ahora la pantalla? Thank you. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hola, ¿qué tal? Es un gran placer estar con ustedes aquí y espero poder contribuir un poco con esta reunión en línea. Sorry. Un minuto, por favor. Okay. Bueno. Las otras charlas fueron muy interesantes y nos trajeron muchas informaciones muy buenas. Entonces, felicitaciones para los que hablaron. Entonces, hoy voy a hablar sobre la recarga y calidad, compensación para el uso de agua. Entonces, voy a darles un poquitito más sobre la explicación sobre el concepto de CW, Compensable Water, o agua de compensación o
condensación de agua, cuál es la definición, y después voy a entrar, que es sobre que en la charla, el tema propiamente, que voy a hablar sobre la recarga, el mar, ¿no? Voy a enfocar de por qué es importante y voy a terminar, entonces, voy a dar una pequeña conclusión al final. Entonces, compensa por vuelo, otro agua de compensación es, de hecho, es un volumen de agua necesaria que nosotros precisamos para poder resolver un soluto o un parámetro de calidad del agua conforme las normas ambientales. Esta CW o agua de compensación, pues es un concepto que puede serle agregado valores, asignado valores, a través de una ecuación propuesta y siguiendo una metodología propuesta. Entonces, es simple, es innovativa, es amplia, que puede ser ampliamente usado por todos, gobiernos, empresas y personas naturales. El CW o agua de compensación es un concepto para acceder al agua con base en calidad y cualidad y precisa de políticas, medidas de eficiencia, y la gestión del agua es muy importante para mantener bien la imagen, para garantizar la protección y el uso sustentable del agua. Y lo más importante es guardar el agua presente y para generaciones futuras, y promover capacidades técnicas y el soporte en toda la gestión de alcantarillado. Y tenemos varios desafíos en todos los países. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra huella de aguas grises y cómo administrar. O sea, este concepto fue desarrollado por Everton de Oliveira aquí. Perdón, un minuto. La ecuación para calcular esta fórmula es compensable water, es la masa presente en la agua del soluto dividido por la concentración máxima de este soluto, aquel que es por máximo permisible en el agua. Esto puede ser colocado por mes, por año, 10 años. Todo va a depender el objetivo que tengamos. Mientras el agua compensable se basa con nuestra huella de agua grises, que es el volumen de agua contaminada. Entonces, el volumen de agua limpia que precisamos para disminuir la carga de contaminación. Entonces, esta agua compensable es el volumen máximo de agua que puede ser potencialmente impactada por actividades humanas. Entonces, la huella de agua grises es un pedazo de la huella del agua. Entonces, es el impacto del uso directo e indirecto por productores, agricultura, la empresa y los ciudadanos. Pero nos preguntaríamos, ¿cuál es la diferencia entre agua compensable y la huella de agua, ¿no? o huella de agua grises? El water footprint es toda el agua usada, y la compensable es mucho más en el aspecto ambiental. Es como una métrica para evaluar el impacto ambiental. La huella de agua, water footprint, puede considerar
todo lo de la, el estudio y la compensable, el impacto que causa también, por ejemplo, en otras regiones, para compensar el impacto, inclusive en otras regiones. La huella del agua simple no considera la compensación y los impactos sociales y económicos. El agua compensable incluye sí todo y son y que son los principales problemas de este tipo de enfoque. Algunos ejemplos, por ejemplo, agua de lluvia, ¿no? Y toda esa agua llega entonces después al río o al acuífero. Industrias de aguas también consumen mucha agua y consecuentemente generan grandes volúmenes de efluentes, de líquidos efluentes, los productos y agua desnaturada o agua empresas de agua. Frutos de sales que vienen de las calles, contaminantes de residuos en los acuíferos que fueron dejados de remediación de los suelos. Ahí habrían varios ejemplos, pero es como la actividad puede generar esa agua compensable, esa compensable water, CW. Entonces, vamos a hablar de la técnica MAR, que ya hemos conversado. Entonces, puede ser una herramienta complementaria usando este tratamiento de efluente, aumentando la disponibilidad del agua en los acuíferos, brindando algunos factores de seguridad al suelo y también contra la infiltración de agua, agua salada. No voy a hablar mucho sobre el mar, porque ya los otros ya hablaron mucho. Pero ¿cuál es la relación del CW y el mar? Los dos convergen a la misma propuesta, que sería una herramienta de gestión para el uso sustentable de los recursos hídricos o de agua. Entonces, el agua de compensación usa el principio de compensación, o sea, sería, si, por ejemplo, financiar proyectos de agua en diferentes lugares, como apoyar a mar en un área donde son áreas impactadas por degradación o hay falta de agua. Y eso es muy importante para garantizar la agua de calidad y cantidad suficiente para todos. Y podría hablar mucho. Y por lo tanto tenemos que promover acciones para conservar estas reservas. Por ejemplo, el agua de los acuíferos se usa para producción de bienes y servicios. Y el agua sacada del acuífero no está siendo resustituida o recargada al acuífero. Los acuíferos están siendo legalmente vaciados en varios lugares del mundo y la calidad del agua está siendo degradada o simplemente lanzada a agua superficial. Entonces hay un desequilibrio. Tenemos que tener potencial de agua, pero no hay recarga de compensación. Entonces, el mar es muy importante, el MAR, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué el CW o agua compensable, compensable water, es importante? Por varios motivos. Puede ayudarnos a cuantificar cuánto le gusta o una persona que usa agua en sus actividades todos los días
que podría, está queriendo pagar por el impacto que alcanza en el agua. El resultado de esto va a ser un estrés del agua, tanto en materia de la calidad y de la cantidad de agua. Y esto es una base que puede ser una herramienta económica que puede transformar el sistema de gestión de agua. Esto puede ayudar al sistema MDR a hacer un sistema de compensación para que el agua pueda estar disponible para todos, tanto para hoy cuanto para nuestras generaciones futuras. Finalmente, próximos pasos: adoptar y fomentar acciones para conservar el agua, invertir en desarrollar investigaciones sobre esta agua de compensación, indicadores de calidad y certificados para industrias que disminuyen esa cantidad de agua, necesidad de compensación de agua. Y aspectos, eficiencia, los aspectos económicos del agua. Y yo los espero entonces, y cualquier pregunta puede ser mandármelas a mi persona. Muchísimas gracias y quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Bruna. Muy buena tu presentación. Y entonces ahora vamos a la parte de las preguntas de la gente que está escuchando. Entonces, por favor, quédense aquí con un poquito más con nosotros. Tenemos algunas preguntas tenemos por acá. Y vamos a ver en el orden que fueron presentados. Ok. Primero, Carlos Augusto de Medeiros. Él quiere... Quiere agradecerle por su presentación y quiere que le cuente si hay referencias hidrográficas sobre este programa en India que él pudiera leer, si pudiera mandarnos email con referencias, lugares, que le pudiéramos dar. Pero podrías hablarnos un poco. ¿Tú quieres referencias? Sí, sí, justamente sobre lo que hablé. Sí, se lo puedo mandar por email a todos los lugares. Porque hay. Sí, con todo gusto se los mando. Muchísimas gracias. Y después se los vamos a dejar. Creo que se los vamos a colocar a disposición de cualquier persona que quiera interesado. Se los vamos a dejar nuestros. También. Podemos dejar las referencias. Adam, Bruno, Enrique. Quieren dejar también, entregarnos referencias de las presentaciones de ustedes. Podríamos también distribuir a todo el mundo que nos está escuchando. Sí. La próxima, otra pregunta que fue mencionada en el panel de Adam, creo que fue el primero, pero cualquiera puede preguntar. No es una pregunta, es un protesto, pero se merece una respuesta porque es interesante lo que dice aquí esta persona. El seminario sobre la recarga de acuíferos es hecha para reforestación. ¿Podemos discutir por eso, hablar un poco sobre eso, por favor? O cualquiera de ustedes que quieran, todo, por favor, siéntese seguro para comentar. Me parece que otros tendrán mejor, porque nosotros somos un condado muy urbanizado, no tenemos muchos bosques, entonces en nuestros acuíferos. No sé si tal vez otro tenga mejores posibilidades de comenzar. Enrique, yo creo que sí, que comentaste algo sobre bosque, ¿no es cierto? Y sobre la parte de esto. ¿Podría decir alguna cosa? Sí, simplemente para dar un número en el proyecto que se llama Dinamarca, nosotros estábamos comparando en España.
En primera, el mismo clima, en las mismas situaciones hidrológicas y geológicas del país, la infiltración en áreas cerradas, una deforestada y la otra totalmente deforestada. Y la infiltración era 18% más alta en la forestada que en la deforestada. Y eso es muy importante, sobre todo en materia de infiltración y el MAR. Muy bueno. ¿Usted le gustaría decir algo sobre compensación y infiltración en regiones forestadas? Sí. Sí. No, it's off. Please turn it on. It's off. Está, le está diciendo, está el micrófono está apagado, está, lo cortó. ¿Está bien así? Ahora sí. Sí, lo que ha pasado que cuando teníamos una recarga en las zonas insaturadas, va a saturarse en cierta medida durante el periodo de transición y el agua va bajando hasta el acuífero, entonces en este momento el aumento del suelo aumenta y eso ayuda en la reforestación de del área. Y eso, y entonces en la región no saturada, el agua, a medida que va pasando en esa región intermediaria, va a aumentar la humedad del suelo. Y claro, ahí va a ayudar a la regeneración de un bosque mejor. Okay, eso sería lo que yo tendría para comentar. Pero lo que la pregunta sería, no solamente en bosques, ¿no? Pero el bosque ayuda en la recarga. ¿Será que el bosque hace un mejor trabajo en la recarga que simplemente un embalse? ¿En recarga cómo es? No entendí lo que usted me dijo. A ver, ¿por qué me dijo? Si quisiera puedo comparar, por ejemplo, un bosque, solamente bosque, un proyecto árido de embalse, de recarga, embalse. ¿Quién trabaja mejor, el embalse o el bosque? Los bosques ayudan mucho, sí. Pero las estaciones de recarga te van a dar un excelente resultado. Porque también el bosque también transpira mucho y eso también seca en cierto tiempo. Entonces, por lo tanto, comparando con las otras estructuras modernas, no ayudan tanto. Es un proceso gradual, sí. Eso sería lo que yo tendría para responderle. Yo podría, si no les importa, ustedes son expertos, pero me gustaría comentarlo. A medida que vamos aumentando la recarga, creando un envase, vamos a aumentar la saturación del suelo, la permeabilidad del suelo. Entonces la penetración va a ser mucho más grande en un proceso de ingeniería que simplemente en un bosque limpio o celado. Va a ser, sí, claro, sí, es eso mismo. Va a depender, de caso a caso, va a depender de un caso a otro, ¿no? No quiero generalizar la respuesta. Eso es lo que yo querría decir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Podemos ir entonces a otra pregunta? Yo tengo una pregunta para Adam. Adam, tú dijiste el proyecto que usted nos presentó se pagó en un año. ¿Cómo calcularon ese proyecto? ¿Qué datos se basó usted para eso? Sí, muy buena pregunta. De hecho, en nuestro condado nosotros teníamos, gracias a Dios, un benchmark en tener un valor del agua, porque tenemos agua importada, no tenemos suficiente agua subterránea, entonces la alternativa y agua importada muy cara, que en Estados Unidos cuesta más o menos $1,000 por pie por año de agua por acre. Entonces, si queríamos aumentar el agua, era mucho más, si fuese más barato que esos $1,000 por ese volumen de agua, lo podría comparar. Nosotros cobrábamos 500 por el mismo
Entonces era la mitad del costo del agua que importábamos. Ese era lo que nos traía para los productores nuestros. Bueno, muy buena. Interesante cuáles son las opciones que uno tiene de comparación para comprar cuando uno va a tener que pagar para un recurso alternativo. Entonces, muy bueno. Por ejemplo, porque tenemos que construir un proyecto y tenemos que saber de dónde vamos a sacar para pagar. Bueno, esta pregunta es para... Viene de Ricardo Hirata, aquí de Brasil. Un recargo de acuífero es un gran desafío donde el suelo es fino, donde también hay piedras superficiales. ¿Cuáles son las mejores técnicas para recarga de acuíferos en esa condición? No, por favor, repita la pregunta. Sí, se la recoloco. Dice, ¿en la recarga en acuíferos es un desafío en donde el suelo está muy fino y a la base de piedra es muy superficial? ¿Cuáles serían las mejores técnicas para una recarga de acuíferos en esa condición? Entonces, estos acuíferos fraccionados han sido... La recarga es difícil, pero de lo que yo sé, de mi conocimiento, si uno puede hacer, de hecho, los pozos, eso sería mucho más útil porque esos acuíferos fraccionados son normalmente están bajos, entonces tendríamos que tener algún tipo de tubo de recarga para llegar a esas regiones más profundas. Eso es lo que yo tendría para decirles. Claro, que va a ser caso a caso cada estudio. No podemos generalizar ninguna respuesta para nada. Ese es el problema que tenemos. ¿Alguien más quiere decir alguna cosita? Sí. Enrique, por favor. Por favor. Sí, gracias, Alberto. Tuve un comentario. Cuando uno elijamos un sistema de implementación de MAC, tenemos que elegir o un punto o un polígono, no un polígono de infiltración. En cualquier caso, tenemos que atacar la cantidad más posibilidad de fracturas para infiltración del agua. Entonces, usaría el diseño lineal o horizontal o vertical, con un canal o con un túnel o un agujero, probablemente un pozo. ¿Dónde, cuál sería el mejor lugar para hacer la infiltración, donde haya más fracturas? Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para ti, para Enrique. Aquí bien. Gilmarda Mangueira. En portugués voy a tratar de traducirla. Voy a ejercitar mi capacidad de traductor. Entonces, ¿cuáles son los impactos que la deforestación y quemadas de Brasil, estamos hablando del acuífero del Amazonas, para el cambio climático en el mundo? Por favor, ¿me podría decir algo? Bueno, en mi especialidad. Entonces, tenemos que hablar sobre la cumbre para todo el mundo entero, no solamente para las Amazonas. Y tenemos que hablar sobre la calidad del agua subterránea, porque en los últimos años no hemos tenido suficiente calidad. Bueno, la pregunta no fue específicamente sobre recarga. Bueno, Bruna. Julia Costa. Bruna, ¿usted tiene algún ejemplo de aplicar el concepto de agua compensable? Gracias, buena pregunta. Sí, yo hice mi PhD en la Universidad de Piracicaba, aquí en el acuífero de Jundiaí. Y vi a tres industrias de bebidas, de cervezas y refrescos y mataderos. Y en estos tres segmentos pude ver
compensable water is large. Vi que el agua de compensación es grande e insustentable para el ambiente. Entonces los efluentes eran frecuentes, pero todavía hay mucho, un gran volumen de agua a compensar. Anyone want to ¿Alguien más quiere decir algo más sobre ese tema? Okay, there's a question here. I don't know. Bueno, hay una pregunta, no sé si la entendí bien esta pregunta, y está en español. Alguien, si Enrique me ayuda a traducirla al inglés. ¿Cómo afecta el fracking, las recargas? ¿Cómo afecta el fracking en la recarga de los acuíferos? I'm not sure. No estoy seguro que lo que hizo pregunta. Of any place in the world where it's being practiced at the same time fracking. No sé dónde hay en el mundo que haya donde el fracking está aumentando la cantidad de fracturas y el capacity for storage. Vamos a tenemos que ver la parte de la capacidad porque hay algunos hay que hacer más estudios. Okay, thank you. Bueno, vamos a ver. Another otra Felipe Peixoto that goes to Felipe Peixoto va para Dinesh y Adam. Let me get this. Déjame ver. ¿Quién es responsable por financiar los proyectos del MR en India y en los Estados Unidos? ¿Quién empieza? Yo empiezo. Adam. Bueno, nosotros somos una agencia muy especial y somos los responsables por el agua subterránea. ¿No? Y somos encargados para implementar e inclusive cobrar el agua y recargar. Y nosotros le cobramos a los agricultores $500 por pie cúbico de agua año. Y usamos ese dinero para administrar todas las obras, hacer el recargamiento, el recargo, la recarga de los acuíferos. Y ese es nuestro mecanismo de financiamiento y funciona bien. Los beneficiarios son los que pagan por el agua. Entonces, hay una relación muy directa entre la tasa que cobramos y los beneficios que damos. Y eso es como lo hacemos en nuestro condado. Y más o menos es como lo se hace en el estado de California. Y ha habido una ley nueva. Fuimos el último estado que requirió, entonces estas agencias se van a empezar a cobrar por proyectos. Y creo, espero que haya mucha discusión sobre ese tema. Yo creo que vamos a tener muchas discusiones en el estado de California por las próximas décadas sobre este tema. Y quiero hacer una relación con la idea de Bruna. O sea, alguien que recarga agua en su área, él puede tener un descuento en la cantidad que él paga, podría ser compensado alguna cosa, la idea que presentó Bruna. Sí, qué buena pregunta. Me parece que hay mucha discusión en ese sentido a nivel de sobre planificación de aguas subterráneas, viendo sistemas de crédito que se puede usar para agua recargada, sobre todo en tierras agrícolas. Un término que se llama flat mark, que en momentos de ya hay inundaciones, tormentas, entonces las personas reservan aguas y entonces podría haber compensación para personas que, agricultores que hacen obras de recarga, cuánto ayudaste tú al medio ambiente, entonces ese tipo de cosas, entonces compensación para el agua es un tema muy candente. Y todavía vamos, no sé si vamos a tener una misma fórmula para todo el país. Bueno, muchísimas gracias. Profesor Danesh, ¿puede ayudarnos, por favor, con el tema sobre financiamiento de los proyectos en India? El micrófono está cerrado.
It's mute. You have to unmute, please. No, I'm audible. Yeah. ¿Me consiguen escuchar? Sí. Yeah, okay. So actually, bueno, main agencies, de hecho, en India, que es una, la agencia responsable por el programa de recarga artificial. Y entonces hay siempre un directorio en cada estado. Entonces todos los departamentos de agua de cada estado de India es responsable por eso. Y hay un programa que se llama Mahatma Gandhi, ¿no?, que fue el padre de India, Mahatma Gandhi. Y es un programa muy grande, y con esa, ese programa se han llevado a cabo varios, más de 1,000 programas. Después de 2012 se han hecho programas donde se fundó el programa nacional y está regulado la implementación de estos esquemas de recarga artificial de acuíferos. Pero sobre las áreas residenciales, por ejemplo, Nueva Delhi, en Delhi hay grupos de sociedades, de asociaciones de vecinas que se autoadministran sobre captación de agua pluvial, y cada, entonces es obligatorio en las casas tener un sistema de esquema de captación de agua pluvial, pero normalmente es a nivel del estado. Y si es privado, entonces a veces lo que hay más es como sociedades de vecinos. Espero haberlos ayudado. Sí, yo creo que sí. I have a question for yo tengo una pregunta para Bruna. Niels Hartog. Niels Hartog, gracias Bruna por su conferencia. Todo. No sé lo que indica, ese es agua compensable. Es una medida de daño, entonces, porque tal vez no puede ser posible compensar la pérdida del agua, tal vez. Sí, sí, muy buena su pregunta. Entonces, cuando yo uso el concepto de agua, compensación de agua, me permite aplicar diferentes términos para diferentes. Entonces, yo puedo la fuente de esta área para otra área y aplicar un fondo en otro proyecto, por ejemplo, en un área contaminada, y aplicarlo para un proyecto de mantenimiento o recarga en otra. Cuando yo tengo ese proyecto y hago esa compensación, puedo usarlo en otro lugar. ¿Eso es lo que usted me estaba preguntando? Pero tal vez. Bueno, el otro aspecto que para Dinesh y para Enrique. Y la pregunta es, ¿y la purificación de agua en rejas, en rocas fracturadas, en rocas más superficiales? ¿Qué podemos infiltrar? ¿Qué tenemos que hacer para pasar o infiltrar agua en las fracturas? Y el riesgo de, creo que más va la línea de riesgo de contaminación. No, you're off. You're on. Okay, yeah. Better now? Yeah. ¿Está mejor? Actually, sí. This, de hecho, I am forgetting. Yeah, you just repeat your question, please. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, claro. What about the y sobre, quería preguntarle sobre el tratamiento de agua cuando tenemos que infiltrarlo en piedras de fractura, porque ahí entra directamente al acuífero y el riesgo de contaminación. Sí, el riesgo de contaminación es. Se evita. Sobre todo si es agua industrial, tiene que ser depurada y limpiada antes de recargarla. No podemos inyectar agua de desecho o de fluente directamente, porque tiene que ser entregado solamente conforme normas bien establecidas de calidad de esa agua
donde ya hay requisitos de agua potable que son necesarios para ser aplicables para... tenemos un código y usando ese código, esa norma de calidad de agua con esas especificaciones, esa es el tipo de agua que tiene que ser recargado, ¿no? Porque si tiene esa impureza y se infiltra, ahí nunca más la vamos a purificar. Sí, gracias. Enrique, ¿querés decir alguna cosa? Voy a repetir más o menos lo que dijo el profesor Singali. O sea, no podemos hacer el mar en piedras duras si tenemos calidad de agua mala. Para ese tipo de roca precisamos agua de muy buena calidad, si no, vamos a contaminar el acuífero y eso es lo que tenemos que evitar. Yo tengo algo a agregar. Yo una vez escuché, cuando estaba discutiendo sobre la misma pregunta, la persona dice, bueno, si yo trato el agua, ¿para qué la recargo? ¿Por qué no nos dan una respuesta? Si tengo que tratarla, que purificarla, ¿por qué no lo uso directamente? ¿Puedo darle yo la respuesta? Sí. Sí, usted está bien. O sea, en agua destilada no puede ser usada para recarga. En el programa MAR no se puede. Tiene que ser purificado. En ese nivel de purificación tiene que ser hecho, pero antes de colocarlo al acuífero. Y yo he visto algunos programas de recargas en India del Sur, donde hay mucha roca fracturada y están usando compresores para colocar el agua, para que el agua pueda penetrar en las regiones fracturadas. Pero la calidad tiene que ser garantizada, porque no podemos contaminar el agua. Normalmente el agua en esas zonas de fractura no es mala en calidad, pero si estamos usando agua impura para recarga, eso no es permitido. Oh, yeah. Y ahí la autoridad de agua subterránea, que es reguladora, que va a hacer la auditoría sobre el agua de recarga. Bueno, muchísimas gracias. Enrique. Sí, muchísimas gracias. Entonces, cuando uno... tenemos un proyecto, no podemos recuperar esa agua a plazo corto. Entonces, podemos recargar un poco con la precipitación en invierno. Entonces, si tenemos en un lugar que hay contaminación, tenemos que tener un proceso estratégico para sacar esa agua. O sea, tenemos que tener una medida estratégica para el futuro. Precisamos servicios estratégicos para garantizar la calidad de esa agua. Sí. O sea, el tema es que nosotros tenemos el acuífero, es como una reserva de agua. No todo el espacio tenemos en la superficie para almacenar agua limpia. Y por eso existe la recarga. Ese es un tema y es uno de los motivos por los cuales usamos la recarga de los acuíferos para almacenar en un lugar seguro el agua limpia para usarla cuando la precisemos. Bueno, hay una pregunta para Enrique. ¿Podrías mandarnos las referencias sobre el cambio en recarga, ese equilibrio, las referencias sobre que usted comentó sobre un aumento de la recarga en el área forestada comparada con la deforestada? Sí, le puedo mandar las referencias al compañero o ese compañero que me contacte directamente. Le vamos a mandarle también su contacto a esta persona que hizo la pregunta. Y tenemos entonces tiempo para... Tenemos muchas preguntas.
Let me get one here. A ver, por aquí. Do you have any of you? ¿Usted, alguno de ustedes? With Mar in on Mar, where you have Mar, high occurrence of donde tenemos, you know, como le digo, do you have that? Sure, you dolinas. Have. Who wants to answer that? You, Enrique? ¿Quién quiere responder, Enrique? Professor. En España tenemos una única, una sola con experiencia con dolinas. Está yendo bien porque puede introducir la cantidad de agua que uno pueda, que uno quiera. Adam, sí. Yo escuché un webinar en San Antonio, en Texas, que hicieron un sistema recarga en transformación minas. Entonces, puede darnos grandes volúmenes. No tenemos el tratamiento normal, como si tuviésemos uno de arena, ¿no? Y piedras y gravilla. Pero tenemos que saber que el agua esté muy limpia y que la recarga no esté contaminada. Ese es el lado malo, digamos. Tenemos que garantizar mucho mejor la calidad del agua que le metemos en los dolinos. Danish. Las experiencias en Mars. Como yo he estado enseñando eso por más gran parte de mi experiencia, está relacionada a los estudios que han sido parte de mi programa. Entonces, yo de hecho no trabajé en organización de áreas, pero he visto algunos programas por en el noreste de India de para algunos proyectos de Mars en ese sentido. Y han tenido, sí, hay uso de con aljibes o pozos de recargas. Y entonces hay algunos problemas, hay algunos sistemas de esto en la parte del noreste de India. Entonces allí este problema, el agua, entonces hay lugares donde el agua subterránea queda cerca de la superficie y allí están sufriendo problemas de infiltración de agua que no esté muy buena. Y hay un hidrólogo que se llama Krusman. Krusman, sí. Creo que lo escucharon. Y entonces él nos ha dado algunos comentarios sobre la situación en esa región del país. Pero directamente involucrado en ese sistema, yo no tengo mucha exposición en campo. Gracias. Una pregunta para Adam, ¿podrías hablarnos sobre la importancia de recarga en áreas urbanizadas? Focándonos en la disminución de problemas de inundación en estas áreas. ¿Puede repetir la pregunta? La importancia de la recarga en áreas urbanas relacionadas. Y hablar un poquito sobre el problema de inundación, usar eso, agua de inundaciones en áreas urbanas para recarga. No, no sé que Mar sea una buena herramienta para control de aguas de inundación o de lluvias, de tormentas, porque es muy pequeño para nosotros. En ciudad no tenemos muchos eventos de tormentas. Mar tal vez no sea. Creo que no, yo no haría una relación entre ambos.
Podría sí hablar sobre embalses para control de inundaciones. Hicimos un proyecto de 1941 para ese sentido. Y eso sería una instalación multiuso. Podríamos trabajar con mar de control de inundaciones, trabajando bien en esas instalaciones. Y eso hubo en toda California para tratar de ser inteligentes de cómo trabajamos mar y control de inundaciones. Antiguamente lo trabajamos separado, estamos tratando de integrarnos y ver cómo operamos juntos. Gracias. Yo quiero, perdón, yo quiero también decir una, claro, por supuesto. Sí. Este es un, eso es un proyecto muy bueno sobre esta agua de inundaciones de, en Delhi. Tenemos ahí, hay un plan muy grande del río Yamuna, no sé si ya lo escucharon. Entonces, en la ciudad de Delhi, que es la capital de India, y el gobierno de Delhi, entonces, ha hecho un proyecto muy grande para parar esa inundación, y el agua de inundación ha estado siendo usada para recarga de agua de subterráneas, y entonces y va a ser usado, esa agua después va a ser usado para propósitos de agua potable para Delhi, y es un proyecto gigantesco. Los agricultores están haciéndole pagados, ¿no?, compensación por el gobierno de Delhi para parar cultivos muy intensivos, solamente plantas y algunas flores cosas así van a ser permitidos por causa, y todos los cultivos de alta utilización de agua le están siéndole pagado en compensaciones a esas personas para que ellos no usen esos sistemas de agricultura de alto consumo de agua. Y eso se ha hecho por el Departamento de Medio Ambiente de Nueva Delhi, en India. Y parece que está trayendo muy buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias. Muy lindo el ejemplo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Entonces les voy a dar ahora solamente una última pregunta y cada uno pueden responder cada uno lo que quiera un poco y pueden hacer, y después una última palabrita. Entonces la pregunta es para Bruna, pero todo el mundo puede responder alguna cosa si le place. Hay empresas que ya están usando, transformando efluentes para agua potable para recargar acuíferos en Brasil o en algún lugar del mundo. Entonces empezamos por Bruna. Bueno, es muy discutible porque en Brasil es muy difícil, todo es muy difícil en investigación. Yo no sé qué, pero tuve muchas dificultades donde hice mis estudios por causa de las empresas no quieren colaborar y esto crea mucho estrés y mucha dificultad para estudios, pero tenía una buena idea para iniciar un estudio con alguna empresa que esté dispuesta a ayudar y compensar el agua o ese daño. ¿Ustedes, el resto, quieren decir, conocen algún ejemplo de que está tratando agua para recargar y dejar la casa potable? Yo, de hecho, tengo una botella aquí, acá. Esta botella está de agua reciclada. Pero qué pasa, que como te estás haciendo el fútbol, se desaparece la botella. Pero
Nosotros reciclamos 130 millones de galones de agua de alcantarillado a calidad de agua potable y es llevado para agua y es una fuente de agua renovable que usamos y eso es 40% del agua de recarga anual y un gran beneficio para nosotros todo el agua reciclable que nosotros tenemos de agua de alcantarillado la reciclamos. Eso es es algo, hay muchas personas que están viendo exactamente, queriendo ver estos proyectos. Qué buena noticia. Muchísimas gracias. Danish, ¿alguna cosita para decir? Sí. Sorry. Something to add about the treating water to drinking limits. Well, and then... tratar agua a límites de potabilidad. Yo he escuchado que en Singapur están haciendo eso, de, usando el agua, los efluentes purificados para recarga de acuíferos. Pero para mí en India parece que es impracticable por la causa de los hindúes. Porque nosotros somos muy religiosos y ni pensamos en usar el efluente agua para beber ese tipo de cosas. Porque cualquier cantidad de limpieza y filtración no nos va a dar la satisfacción mental de que como de eso está bueno y no vamos a concordar de tomarnos ese. Vamos a ser muy críticos y nunca vamos a estar satisfechos con eso. Entonces eso es lo que yo tendría para comentar. Sí, es un punto de hecho muy discutible. Enrique, ¿tú ves? Yes, indeed. I have sí, de hecho, yo ya comenté algunos ejemplos ya con Mar, que fue llevado directamente al aspecto de impuestos en Madrid, por ejemplo, y otros lugares. A través para hacer obras en los ríos, y hay varios ejemplos. Y entonces voy a aprovechar el uso del micrófono para decir un par de palabritas, siempre para recordarles a todo el mundo de que eso es un sistema integrado. Entonces, el programa de mar es un pedazo del cuerpo, pero es como una isla del cuerpo, no es toda. No vamos a resolver todos los problemas de gestión de agua que tenemos en realidad. Sí, bueno. Perfecto. Entonces, se nos fue el tiempo, entonces, por favor, podríamos colocar una última palabra final, Danash. Una palabrita final, normal, para todo el mundo, final para todo el mundo. Entonces, lo que quería comentarle, habrán escuchado hablar de que muchas ciudades en India, con Nueva Delhi y otras en el sur de India, en metros, en el sur de India, las personas han dicho y han previsto de que de aquí en dos décadas estas ciudades se van a quedar sin agua. Y es el miedo que hay. Entonces, que la recarga, el mar, programas de recargas van a ser los grandes salvadores de disponibilidad de agua para agua potable. Entonces, las últimas palabras que quería comentarles sería eso. Muchísimas gracias, muy amable, muy generoso de su lado. Adam, please. Adam, ¿usted? Sí, las últimas palabras que quería comentar es con lo que tendríamos que hablar sobre recargas, unas áreas que podemos de ser aliados de la naturaleza, si podemos intervenir para corregir muchas de las cosas malas que hicimos en el pasado y hacer un mejor trabajo en administrar nuestras aguas subterráneas. Es un campo entusiasmante de trabajo. A pesar de todos los desafíos que tengamos, a veces uno tiene una impresión de que es un trabajo, pero muy gratificante. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Enrique. Enrique, ¿estás ahí?
Enrique parece que se trabó. Se le cayó la cara. Bruna, entonces, Bruna, por favor, primero, las últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que lo que habíamos dicho sobre aula de conversación va a ser un sistema que nos va a ayudar mucho en la gestión de agua y el uso sustentable de agua, y sobre todo sobre para agricultura y sector de industria. Y el concepto nos trae una conexión muy grande con el uso de agua subterránea. Bueno, muchísimas gracias, Bruna. Entonces, lamentablemente, Enrique se nos cayó. Entonces, con estas últimas palabras, cerramos el segundo panel octubre del Congreso de Aguas Subterráneas. Entonces, síganos en AVAS, en nuestras redes sociales, descarguen la aplicación del libro y participen en nuestros grupos temáticos de WhatsApp, que son un gran lugar para ser amigos y expandir tu red de amigos. Y nos vemos también en agosto de 2021. Estén ahí, vamos a liberar la reunión de noviembre de aquí a poco. Muchísimas gracias a todos. Okay, bye bye.